La agrupación deportiva Ceuta ha derrotado al Sevilla C por 2-0 y ha conseguido una victoria trascendental que lo sitúa a tan solo 3 puntos del líder, el Cádiz B. El encuentro comenzó con mucho respeto entre ambos equipos y con lo de Juan Ramón dominando la posesión del balón. La primera ocasión clara para los ceutíes llegó en el minuto 22, cuando Dani Gallardo, en una jugada personal por la izquierda, llegó hasta línea de fondo y su centro no encontró rematador. En el 24 llegó el primer gol del partido. Borja Romero dio un pase en profundidad en campo propio a Chakir, que tras una galopada espectacular encaró a Samuel y lo batió por bajo. El filial sevillista respondió con un disparo lejano de Genaro y otro de Bubén que se fue alto. Los jugadores se marcharon a vestuarios con el resultado de 1-0. La segunda mitad empezó con los ceutíes volcados al ataque, intentando sentenciar cuanto antes. En el 51, el árbitro nos señaló un posible penalti a Willy en área del Sevilla. Minutos más tarde, el algecireño se sacó un tremendo disparo que se fue rozando la escuadra izquierda. En el 59, el lanzamiento de Borja Romero se fue alto. Eran los mejores minutos del Ceuta. Los visitantes tuvieron la mejor oportunidad en el 75, pero un grandioso Isi Jareño se encargó de hacer un paradón a cabezazo de Pejiño a Bocajarro. Del posible 1-1 se pasó al 2-0. En el 79, buena jugada Ismael, que sirvió al canario Víctor Rodríguez y por bajo consiguió su cuarto gol de la temporada. El Ceuta estaba desbocado y Zafra, un minuto más tarde, se internó en el área y fue derribado por Checa. Víctor González erró la pena máxima. Los blancos seguían atacando. Ismael, en el 84, hizo una bonita jugada individual, aunque sin finalización. En el 86, Víctor Rodríguez realizó una gran acción con pase a Sufian y su disparo se encontró con una gran mano de Samuel. Con esta victoria, son ya 17 encuentros sin perder y sexto triunfo consecutivo. El próximo fin de semana, el Ceuta jugará en Arcos, que ha perdido por 4-0 ante el Jerez y prácticamente dice adiós al playoff, mientras que el Cádiz recibirá al Saluqueño, cuarto clasificado. Este Ceuta no tiene techo y aspira a dar caza al líder.